¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este lunes 16 de marzo, crónica informativa de nuestra tierra tras un fin de semana de confinamiento en los domicilios, de anuncio de medidas por los gobiernos central y autonómico, de datos, de solidaridad con los profesionales sanitarios y de una situación sin precedentes. Sí, buenas noches. El COVID-19, el coronavirus, su incidencia y las medidas adoptadas monopolizan la información. 50 casos detectados en nuestra tierra con dos personas fallecidas en Jaén durante el fin de semana y un tercero, un alcalaíno fallecido en Granada. Después del parón del fin de semana, la actividad ha cambiado en nuestra tierra. Han abierto muchos centros de trabajo, muchos no autorizados, según el decreto del Gobierno sobre el estado de alarma. Otros siguen por las calles de paseo como gesto de irresponsabilidad o como fruto del desconocimiento, algo que parece complicado por el nivel de saturación informativa que tenemos. Por cierto, la Guardia Civil ha intervenido 150.000 mascarillas en una empresa de Alcalá La Real que desde enero de este año tiene una línea dedicada a la fabricación de productos destinados al sector sanitario. Parte del material intervenido, según se ha informado desde la subdelegación del Gobierno en Jaén, se ha puesto ya a disposición del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y en crónica de sucesos, un hombre de 60 años de edad ha perdido la vida este pasado fin de semana tras sufrir un accidente con el tractor que conducía. Ocurría en la A6050 en el término de Valdepeñas, poco antes de las 10 de la mañana. Por otro lado, la Guardia Civil investiga a una mujer de 61 años, vecina de Santiago de la Espada, acusada de pagar con billetes falsos de 20 euros en varios establecimientos del municipio. En tan solo unas horas visitó más de 6 establecimientos en los que solicitaba objetos o consumiciones de precio bajo para pagar con los billetes falsos que poseía y así obtener dinero de curso legal. La mujer está siendo investigada como presunta autora de un delito de estafa y otro de falsificación de moneda. Pero hay más asuntos que contarles, lo hacemos como siempre, tras repasar y conocer los titulares que nos deja la jornada de este lunes. Dos personas han perdido la vida este pasado fin de semana en la provincia por el COVID-19. Según el último parte de la Consejería de Salud y Familias, son 50 los afectados en la provincia de Jaén, la gran mayoría de estas personas en seguimiento activo en sus domicilios. Hoy ha tenido lugar en el consistorio ubetense la reunión del plan de emergencia local para la que se había convocado rueda de prensa presencial a las 2 de esta tarde, que finalmente ha sido cancelada en este mediodía como medida preventiva, por los que las conclusiones han sido comunicadas a los medios de forma telemática. Centros educativos cerrados desde este lunes. En ellos ha cesado la actividad presencial, pero el profesorado, equipos directivos y AMPAs están coordinándose a través de las nuevas tecnologías para mantener con normalidad el proceso de enseñanza en las distintas etapas, eso sí, desde casa. Es una de las noticias del fin de semana, la supresión de la Semana Santa. Algunas localidades lo anunciaban antes del comunicado ofrecido por el Obispado de Jaén. Otras lo hacían toda vez se confirmaba su prohibición, como es el caso de Úbeda. Dos personas han perdido la vida este pasado fin de semana en la provincia por el coronavirus, por el COVID-19. El sábado, un hombre de 89 años que estaba ingresado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y una mujer de 78 años en el complejo hospitalario de Jaén que sufría patologías previas. En la provincia jienense se alcanzan ya las 50 personas contagiadas por coronavirus, según el último parte ofrecido hoy desde la Consejería de Salud y Familias. De todas ellas, 10 han sido ingresadas en centros hospitalarios, aunque ninguno de ellos permanece ahora mismo según esos datos en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. El resto de contagiados, 38 personas, se encuentran en seguimiento activo desde sus domicilios. Desde la Junta de Andalucía anunciaban que a partir de hoy los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin acudir al centro de salud a través de la llamada telefónica al centro o a Salud Responde. Es cierto que durante este día no se ha desarrollado al 100%, asegura que será a partir de mañana. Nuestra tierra, al igual que en el resto de España, paralizada tras un fin de semana de calles vacías y de salas de espera en centros de salud y hospitales con menor afluencia que un día normal. Estos eran los únicos sonidos que se han escuchado durante las últimas horas, especialmente el fin de semana, en nuestras calles y plazas. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita de la colaboración de todos. La policía local vela por su seguridad y salud. Gracias por su cooperación. Atención, atención. Les habla la policía local. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentran en las vías y espacios públicos para que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios.
la megafonía en los coches de policía invitando al cumplimiento de las normas aprobadas por parte del Gobierno de la Nación y también los aplausos a los profesionales sanitarios desde ventanas y balcones de nuestras viviendas para ensalzar la labor complicada que están realizando para dar respuesta a esta crisis. Todo ha estado paralizado este pasado fin de semana. Hoy mayor actividad por aquello de que muchas personas estamos en el trabajo. Los servicios desde las administraciones públicas se están haciendo ya de manera telemática y trámites que quedan suspendidos hasta que se recupere la normalidad. Una situación sin precedentes. Hoy lunes los centros de trabajo han vuelto a abrirse tras el parón del fin de semana. Para muchas familias no será tarea fácil poder sobrellevar, por ejemplo, las responsabilidades a partir de hoy ante el cierre de los centros de enseñanza. No han abierto los colegios, pero sí los supermercados y tiendas de alimentación que el pasado sábado protagonizaron colas fruto de ese miedo que esta situación ha generado por temor al desabastecimiento. Y hoy ha tenido lugar en el consistorio ubetense la reunión del plan de emergencia local para la que se había convocado una rueda de prensa posterior presencial a las 2 de la tarde que finalmente fue cancelada en este mediodía como medida preventiva, por lo que las conclusiones extraídas de la misma han sido comunicadas a los medios de forma telemática. Entre otras cosas, se ha anunciado que se está llevando a cabo un trabajo conjunto entre los servicios sociales, entre el sistema de ayuda a domicilio y Protección Civil para detectar caso por caso a aquellas personas mayores que viven solas y que, por tanto, no tienen una red asistencial familiar. Revisión de las medidas adoptadas el viernes pasado, evaluación del decreto del Gobierno Central del sábado y la implantación tras el encuentro de este lunes de otras nuevas, todo fruto de la estrecha coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente en el cumplimiento de las limitaciones de circulación de las personas que recoge este decreto. Así lo ha destacado la alcaldesa Antonio Olivares, recordando que hay que quedarse en casa si no tenemos motivos justificados para estar en la calle. Una de las novedades se dirige al colectivo de personas mayores en Úbeda. Se ha llevado a cabo una coordinación entre servicios sociales, el servicio de ayuda a domicilio y Protección Civil, en el que se está evaluando caso por caso para detectar a aquellas personas que viven solas y que no cuentan con una red asistencial familiar. A esas personas le vamos a ofrecer un servicio de protección desde Protección Civil que está compuesto por personas formadas y preparadas para dar este servicio y con las medidas de seguridad e higiene adecuadas para si necesitan hacer la compra o algún producto farmacéutico o trasladarlo en algún trámite que tengan que hacer y no puedan hacer o valerse por sí solos. Pero digo estrictamente para las personas que vivan solas y no tengan esa red asistencial familiar. Creo que es un buen servicio, sobre todo, como digo, que está dado y dotado especial, de manera especializada. Por otro lado, otro de los artículos de importante cumplimiento en el decreto es el referente a la contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas de hostelería y restauración. Decía Olivares que los agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad están realizando una labor pedagógica, informando de los establecimientos que no se pueden abrir, según se establece en el Boletín Oficial del Estado, y cuáles sí. Ante el desacato de estas medidas, se podría pasar ya a las sanciones económicas. Por otro lado, la alcaldesa ha informado que el registro municipal ha cerrado al público. Pero no se preocupen, hay alternativas. Queda cerrado al público, siguiendo las indicaciones del Gobierno Central, pero sí decir que todo nuestro ayuntamiento es telemático, con lo cual cualquier instancia al registro se puede hacer por vía telemática. Quien no tenga esas posibilidades, tengo que decir que se ha habilitado un punto de información a la entrada del ayuntamiento, donde están presentes funcionarios y trabajadores del área de alcaldía que atienden personalmente a cada ciudadano o ciudadana que vaya con un problema o con un trámite que tiene que hacer, que después se derivará al servicio correspondiente y se le dará respuesta a ese trámite. También decir que como el Gobierno Central ha paralizado todos los trámites administrativos dando una moratoria, en principio de 15 días, ya veremos a ver si se prorroga en el futuro, pues que todos esos trámites quedan suspendidos. Entonces, si no es necesario el realizar estos trámites administrativos por urgencia o por cualquier otro motivo, pues que las personas durante estos días pues seamos responsables y permanezcamos en nuestras casas.
El Gobierno Central ha paralizado, una vez publicado el Real Decreto del Estado de Alarma, todos los trámites administrativos, dando una moratoria que en principio será de 15 días con posibilidad de prórroga. Así, todos los edificios municipales quedarán cerrados al público, aunque con personal trabajando en su interior, en las diferentes áreas municipales y guardando siempre las medidas de seguridad, facilitando en la medida de lo posible por parte de la Administración local, ha dicho la dirigente, la opción del teletrabajo. Centros educativos cerrados desde este lunes. En ellos ha cesado la actividad presencial, pero el profesorado, equipos directivos y AMPAs están coordinándose a través de las nuevas tecnologías y plataformas para mantener con normalidad el proceso de enseñanza en las distintas etapas, eso sí, desde casa. Una situación nueva, con mucha incertidumbre y sin indicaciones claras de cómo realizar el trabajo a distancia de forma correcta. Ha sido el sentir generalizado desde los centros educativos en las primeras horas, sin clases presenciales en los colegios e institutos. Se está preparando en cualquier caso de forma coordinada el trabajo para el alumnado, eso sí, sin saturarles, puesto que los padres y madres no son maestros, aunque el objetivo es garantizar que la enseñanza se sigue realizando en casa y a distancia. Un ejemplo es el colegio Juan Pascual de Úbeda, que, como contaba su directora, Pilar Mendieta, y al igual que el resto, está inmerso en el proceso de solicitudes para el próximo curso. Habrán de ser de forma telemática y no es necesario preocuparse, puesto que el plazo se va a ampliar dadas las circunstancias. Correo, WhatsApp y otras plataformas en las que han de apoyarse estos días para realizar su labor y para la que no están del todo preparados. Mensajes de calma y paciencia y de reconocimiento a las madres y padres delegados que están realizando una labor de enlace muy importante. Y alerta ante los bulos que están circulando y que están resultando, dicen, muy perjudiciales. Así lo han transmitido desde el Colegio Sebastián de Córdoba de Úbeda. También desde el Colegio Virgen de Guadalupe, su directora, Juana Maricantos, contaba y hablaba de esa labor de coordinación que se está llevando a cabo para mantener la normalidad. Hacía además un llamamiento a las personas usuarias de la plataforma Séneca a no utilizarla estos días para no saturar el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Programación en este sentido. Insisten y recuerdan que existen plataformas digitales, además de las redes sociales de los centros educativos, en las que las familias pueden consultar en cualquier momento cualquier duda en estos días. En el caso del Ayuntamiento de Rus, al cierre de todo tipo de instalaciones de titularidad municipal también se sumaba el anuncio de crear una comisión de seguimiento municipal del coronavirus, así como la reducción de una hora de la actividad de los trabajadores municipales para facilitar la conciliación familiar. Lo confirmaba para esta redacción el propio alcalde de la localidad, Manuel Hueso, quien aseguraba que se han mantenido ya varias reuniones y que estas van a seguir sucediéndose a lo largo de estos días dentro de esa comisión de seguimiento de la pandemia a nivel municipal. Precisamente respecto a esa actividad municipal, apuntaba que va a producirse de forma telemática, por lo que la ciudadanía va a poder estar en contacto con el equipo de gobierno a través de los soportes habilitados para ello. Eso sí, se reducirá en una hora el horario de trabajo de los empleados del ayuntamiento, que pasará a ser de 8 a 2, de forma que se ayude a este personal a poder compaginar su labor profesional con la conciliación familiar, especialmente ahora que las generaciones más jóvenes no tienen actividad educativa. El propio Hueso hacía un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que ponga de su parte lo que esté en su mano de cara a combatir esta pandemia. Y de Rus a Bejíjar, allí también de forma telemática el alcalde del municipio, Diego Soriano, ha hablado hoy sobre una serie de anuncios, ha hablado de la suspensión temporal de todas las obras públicas o privadas, así como de la Bolsa Municipal de Empleo, entre otras cuestiones. Una comparecencia que se ha publicado en las redes sociales del ayuntamiento, en la que el edil socialista anunciaba una serie de medidas que vienen a completar aquellas adoptadas por el Gobierno de la Nación en el decreto de estado de alarma que entraba en vigor este pasado sábado. Entre ellas, la suspensión de todas las obras y actuaciones infraestructurales del municipio, tanto públicas como privadas, incluidas aquellas correspondientes al PFE, al Plan de Fomento del Empleo Agrario, como también sucede con la Bolsa Municipal de Empleo. Aseguraba que el ayuntamiento continuará con su labor, aunque de forma telemática, como está siendo la tónica común, y comunicaba también alguna decisión que tiene que ver con la prestación de servicios básicos, en este caso con el suministro de un alimento de primera necesidad como es el pan. Es una cuestión que había generado debate, pero que finalmente se realizará a domicilio, en la puerta de cada ciudadano, a los que se ha pedido evitar aglomeraciones a la hora de comprarlo. Por último, lanzaba un mensaje de calma y optimismo, apelando a la responsabilidad de los vecinos y vecinas y su compromiso a la hora de cumplir con las restricciones llevadas a cabo para contener la propagación del coronavirus. Ahora mismo, en Bejíjar, si hacemos bien los deberes, posiblemente sea uno de los pocos pueblos que no tiene ningún tipo de contagio. Si todos hacemos los deberes, si todos nos quedamos en casa,
Si evitamos contacto con personas de otros municipios, posiblemente mantengamos este nivel. Hay que hacer una llamada a la calma, que hay que tomarse de forma muy estricta y muy severa todas las indicaciones que nos mandan tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. Enseguida les acercamos al resto de noticias que nos deja esta jornada de lunes. Antes realizamos una pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta. No se marchen. Volvemos ya tras la pausa, lo hacemos con más noticias. Vecinos y vecinas de Úbeda organizan una plataforma solidaria ante el coronavirus. Úbeda Solidaria es el nombre de la red cuya única finalidad es realizar la compra de alimentos y medicinas a personas mayores y dependientes. Bajo el nombre de Úbeda Solidaria, un grupo de vecinos de Úbeda de diferentes edades se han organizado para crear una plataforma ciudadana que se dedique a proveer de alimentos y medicinas a las personas dependientes o mayores ante la situación de emergencia que vivimos por el coronavirus, siempre haciéndolo de forma organizada y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad. Es una plataforma solidaria que se ha creado, una página web concretamente Úbeda Solidaria, mediante la cual se puede pedir, por ejemplo, que lleven la comida a casa o incluso una persona puede ofrecerse voluntaria para ayudar, como decíamos, a personas que estén reclamando este tipo de servicios. Unas 30 personas integran la plataforma, que ha tenido sin duda una gran acogida durante su primer día este pasado fin de semana. Se ha establecido un protocolo para el servicio de entregas. El número de teléfono de las personas que colaboren aparecerá en la web y estas deberán tomar nota del teléfono, dirección y datos de la persona que solicite la ayuda. Para que las entregas se efectúen de la manera más segura, los beneficiarios recibirán los datos personales del voluntario antes de que llegue al domicilio, y cuando llamen a la puerta, pues el voluntario deberá proporcionar su nombre, apellidos, el DNI antes de abrir esta puerta. Asimismo, el equipo de voluntarios también deberá cumplir con una serie de obligaciones, como llevar mascarilla y guantes, no tocarse la cara, la nariz, los ojos o la boca cuando hayan estado en contacto con otras personas en el supermercado, mantener la distancia de 1 metro con todas las personas con las que interactúen, respetar a los agentes, entre otras medidas. Recuerda que es un servicio altruista y voluntario, que es muy importante que la persona que solicite ayuda lo haga sabiendo que alguien va a tener que salir de casa arriesgando su salud para que otros no la pongan en riesgo. La prioridad ahora mismo es contener la curva de contagio y evitar el temido colapso de los servicios sanitarios. Dos motivos por los que a partir de hoy la Junta de Andalucía facilita un sistema de renovación de recetas de forma no presencial. La medida pretende descongestionar los centros de salud donde el personal sanitario ha de asumir una sobrecarga brutal de trabajo. Por ello, la Junta de Andalucía ha anunciado que a partir de hoy la renovación de las recetas médicas podrá hacerse de forma telemática sin necesidad de acudir a ese centro de salud. Basta con llamar al teléfono de Salud Responde 955-545-060 o usar la aplicación con este mismo nombre. El médico cargará dichas recetas a la tarjeta sanitaria y se evitarán de esta manera desplazamientos innecesarios. Las farmacias funcionan con normalidad, aunque sin abandonar las medidas de prevención pertinentes y con falta de existencias en algunos casos de ciertos artículos como mascarillas y gel desinfectante, aunque de momento parece que se han acabado las aglomeraciones masivas que se venían produciendo durante estos últimos días y el goteo de clientes es mucho más paulatino. Es una de las noticias, sin duda, del fin de semana, la supresión de la Semana Santa. Algunas localidades lo anunciaban antes del comunicado ofrecido por el Obispado, otras lo hacían una vez confirmada su prohibición, como es el caso de Úbeda. Desde este lunes las iglesias estarán cerradas en los 97 municipios de Jaén, aunque el obispo Amadeo Rodríguez anima a seguir las celebraciones eucarísticas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Una medida que adoptó este viernes el obispo junto a la suspensión de la Semana Santa en toda la provincia. En ciudades como en Úbeda, el goteo de suspensión de actos de cuaresma por parte de las propias cofradías fue constante desde el jueves por la noche. El viernes, a última hora, la Unión de Cofradías emitió un comunicado pocos minutos después de hacerlo la diócesis para informar de la suspensión de la Semana Santa en Úbeda y del pregón oficial. Felipe Torres, presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. Y puedo decir de que las 19 cofradías por unanimidad votaron la conveniencia de suspender las procesiones de Semana Santa de 2020. Ya sabiendo esto, la propia Junta Directiva
decidió suspender también el pregón de Semana Santa y la procesión general. Previamente, yo personalmente hablé con el pregonero, con Antonio Manuel Medina. Una decisión muy dolorosa para la que han estado a la altura las cofradías y la Unión, asegura Torres. Dolorosas decisiones, pero necesarias, estamos viendo en estos días en las diferentes administraciones y colectivos de nuestros municipios, y es que el estado de alerta, el estado de alarma, prohíbe aglomeraciones como las que se producen en la Semana Santa de Andújar. Es por ello que el sábado a las 9 de la noche se celebraba reunión entre la Agrupación de Cofradías y Hermandades, el Arciprestazgo de Andújar y el Ayuntamiento de la ciudad para decidir efectivamente esa suspensión de la Semana Santa 2020. Decisiones difíciles como las que decía antes, pero necesarias, es lo que se han tomado en estos días para volver lo antes posible a la normalidad y no aumentar el número de contagios. Una de esas decisiones la tomaron ayer la Agrupación Arciprestaz de Hermandades y Cofradías de Andújar, el Arciprestazgo de Andújar y el Ayuntamiento de la ciudad, ya que de común acuerdo y con un profundo pesar decidieron la suspensión de la Semana Santa de Andújar 2020. Así no lo confirmaba el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades, Alfonso Soto. Estuvimos deliberando las consecuencias que había, si seguíamos para adelante o no seguíamos, a la cual todas las cofradías pues, se pusieron de acuerdo y todos estábamos de acuerdo en que la Semana Santa se tenía que suspender por el bien de, sobre todo, mirar por las personas, por la salud que corrían en el momento que estamos y más estando en alerta por el gobierno. Pues lo normal era de que se tomara la decisión en conjunto con todo de que la Semana Santa de este año pues se suspendería todos los actos y la Semana Santa todos los desfiles profesionales. Entonces todo fue unánime, tanto cofradía, agrupación, arciprestazgo y ayuntamiento. Entonces dijimos que salía el manifiesto para mandarlo hoy, ya a partir de las 12 de la mañana, que salía público esta nota ya, como que la agrupación de cofradías, en conjunto con ayuntamiento y arciprestazgo, decidían de que la Semana Santa de Andújar en 2020 era suspendida. La cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza ha informado que la decisión de la suspensión o no de la romería se tomará más adelante con calma y atendiendo a la evolución de esta situación de emergencia, así como a las recomendaciones de las autoridades sanitarias cuando y como corresponda. En el caso de que las circunstancias así lo permitieran, la romería se celebrará siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad y la salud general de la población, ha indicado la cofradía matriz. Sin bares, sin restaurantes y con buena parte del comercio cerrado en Villacarrillo, los vecinos y empresas afrontan con incertidumbre el estado de alarma. No ha sido un lunes cualquiera, ni tampoco fácil, ni tampoco el fin de semana ha sido como otros. Todos los bares y cafeterías de Villacarrillo cerrados, comercio dispensando productos de primera necesidad hoy lunes, sobre todo de limpieza, alimentación y por supuesto medicamentos, además de entidades bancarias atendiendo a las gestiones desde primera hora. Así están discurriendo las primeras jornadas del estado de alarma que mantienen a Policía y Guardia Civil a pie de calle para pedir que se cumpla a rajatabla, interviniendo sobre todo para explicar qué es lo que no se puede hacer por ahora sin problemas de importancia, teniendo que intervenir la policía local el fin de semana en una zona de botellón para pedir que los pocos jóvenes que había que se fueran a sus casas o cerrar algún establecimiento que mantenía abierto. El alcalde de Villacarrillo asegura que se han levantado algunas actas por incumplimiento de las normas. El ayuntamiento presta servicios solo por teléfono, correo electrónico y en ventanilla única, con el acceso al edificio de oficinas cerrado al público. El resto de servicios municipales cerrado totalmente, incluso parques con el acceso prohibido o limitado. Se hace un llamamiento a la contención y evitar aglomeraciones, sobre todo en entornos cerrados o espacios públicos, manteniendo a distancia de seguridad. Entre el comercio que sí puede abrir, se indican las normas a seguir y la policía indica a estos comerciantes que ante algún problema que llamen, que van a acudir en su ayuda. Recomendaciones que se dan en algunos pueblos de la comarca. Y en los pueblos de la comarca de Cazorla sigue siendo necesario recordar a la ciudadanía que no pueden estar en la calle y el significado del estado de alarma. En Peal de Becerro ha sido necesario sancionar ya a varios vecinos.
Pese a las advertencias, en los municipios de la comarca de Cazorla hay vecinos que hoy han salido a la calle con normalidad. Son pocos, pero los hay, aprovechando que en muchos de ellos la presencia policial es escasa. En otro orden de cosas, desde los ayuntamientos se hace todo lo posible para hacer respetar el estado de alerta y para evitar el desplazamiento de la población mayor. El Ayuntamiento de Peal de Becerro ha puesto en marcha un servicio de asistencia a domicilio para abastecimiento de productos de primera necesidad y fármacos a personas jubiladas y dependientes que no tengan familias que puedan asistirles. También la policía de Peal ya se vio en la tesitura ayer de sancionar a dos vecinos de la localidad. Por otro lado, se está llevando a cabo en todos los municipios la desinfección de espacios públicos. Finalmente, el último evento afectado por esta alarma sanitaria es la celebración de la Batalla de Bandas. La organización ha determinado aplazar la quinta Blues Cazorla Blues Battle, que se iba a celebrar del 16 al 18 de abril, y también los segundos premios Blues Cazorla Blues Battle, por lo que ha quedado cerrado el plazo de inscripción hasta nueva orden. Las muestras de apoyo a los sanitarios, auténticos héroes de esta situación, continúan produciéndose cada noche a las 22 horas. Y lo más importante, volver a reiterar que para parar la curva ascendente de casos lo único que funciona es quedarse en casa y no salir para lo más imprescindible y necesario, con las debidas precauciones que todos conocemos ya sobradamente. Y en las últimas horas, antes de decretarse el estado de alarma, el Ayuntamiento de Cazorla aprobaba en un pleno extraordinario la creación de una comisión formada por técnicos y concejales para determinar el modelo de gestión con el objetivo de poner en marcha el parking subterráneo de la Plaza de Andalucía. Pleno para el parking. Se aprobó el viernes la creación de una comisión que elaborará una memoria para determinar la fiabilidad social, técnica y económica para los posibles modelos de gestión del parking subterráneo de la Plaza de Andalucía. Expertos en valoración de infraestructuras y elementos para la prestación del servicio, jurídicos y representación de todos los grupos políticos. Una decena de personas para determinar la viabilidad y mejor fórmula de gestión. De ahí saldrá una mesa de trabajo para iniciar el procedimiento de aprobación del modelo, tanto regulador como fiscal, e iniciar procedimiento de selección de personal y dotación necesaria. Y esta, ver una, para poder llevar la gestión del parking, cuál es la mejor modalidad, la mejor forma, que desde luego no nos fuéramos a más de 4 meses para que el parking se vuelva a abrir. Es la mejor opción para los ciudadanos y es la mejor opción para Cazorla, o sea que estamos totalmente de acuerdo. Creemos que es muy positivo el paso que se da hoy, ¿no?, que es el establecimiento de una comisión, porque lo que nos va a permitir es poner en valor una infraestructura que va a producir puestos de trabajo y que, bueno, va a ser muy útil para el pueblo. Entonces creemos que hoy es un día importante. Estamos todos muy motivados, pues, para que sea así, hacerla ágil, tomar decisiones importantes y útiles para el pueblo. En esta comisión va a formar parte personal técnico del Ayuntamiento de Cazorla, expertos en materia económica, expertos en valoración de infraestructuras y elementos necesarios para la prestación de ese servicio, también personas con conocimientos jurídicos para poder orientarnos sobre los distintos modelos de gestión y una representación de todos los grupos políticos. En total son entre unos 8 o 10 personas. El objetivo es tener en el plazo máximo de 2 meses elaborada una memoria que le permita al Pleno poder definir si tiene viabilidad, si no tiene viabilidad y con qué fórmula o cuál es la mejor fórmula para poder llevarlo a cabo. Precisamente para tener capacidad de gestionarlo a través de una empresa pública se llevó a cabo la modificación del objeto social de la empresa Hidráulicas y Servicios de Cazorla y Cerca, con el objetivo de que sea esta empresa pública la que esté preparada para asumir las funciones de gestión sin tener que demorar más tiempo la puesta en funcionamiento del parking público. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos.
Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas y la cota de nieve a primeras horas estará en torno a los 800.000 metros, pero irá subiendo rápidamente de este a oeste hasta situarse por encima de los 2.000 metros durante la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso localmente notable. Estamos hablando de 22 grados en Andújar, 19 en Jaén y Linares, 17 en Úbeda y Villacarrillo, 16 en Alcalá la Real y Cazorla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos ya, nos despedimos con estas imágenes, con esta música. Es uno de los muchos gestos originales, solidarios, que se están distribuyendo a través de las redes sociales estos días. Así es el caso de una figura muy reconocible en Úbeda, el caso de Antonio Ródenas, amigo y colaborador de esta casa, que este fin de semana y para hacer más llevadero ese confinamiento ha compartido algunos de sus temas en redes sociales. Un concierto a domicilio prácticamente, algo que sus fans han disfrutado y agradecido. Con estas imágenes nos despedimos, lo hacemos como siempre, hasta mañana, como siempre. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad, y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tiene la verdad. Y en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor, recordando aquellos maravillosos años.